Una noche de lujo, porque lujo es poder disfrutar de espectáculos artísticos en lugares tan especiales como este, la Plaza Concilio de Trento, en Salamanca, con el convento de San Esteban de fondo, y la danza de la compañía de Daniel Doña hechizando a los espectadores. Es una de las muchas actividades que en la ciudad charrá sirven para celebrar esta noche del patrimonio. Y en Segovia, el retrato de Antonio Machado vigila a los visitantes que se han acercado hasta su casa-museo. Esto es precioso, yo no lo había visto nunca, y soy segoviana. El Alcázar segoviano es otra de las joyas más especiales para conocer en la oscuridad. Allí van a descubrir... pues las historias de los reyes que han vivido aquí. Entonces vamos a ver un poquito de cotilleo. Cotilleo histórico, claro, que es más disculpable. Como histórica es la Academia de Artillería, otro tesoro de Segovia. Se dedica a enseñanza, pero bueno, hay varios museos, tanto de artillería como de material, de minerales. Una feredita alegre. Para los amantes de la buena música, tonadas de las de toda la vida. Así sonaba el dúo Carpe Diem. Con sus lados de arrebol. Y también música y danza en Ávila. El arte de Carmen Morente rivalizó con el de la fachada del Real Monasterio de Santo Tomás. Su espectáculo Al compás de una vida reunió a muchos abulenses en una noche especial, una velada para presumir de nuestro patrimonio y, sobre todo, disfrutarlo.